En primer lugar, accedemos a la web de Zotero, donde podemos descargarnos tanto la versión para Mac, para Linux o para Windows. Si es para Windows, será un .exe. Si es para Mac, será un .dmg. También podemos descargarnos el conector de Zotero para Firefox. En este caso, porque es el navegador que estoy utilizando, me lo ofrece. Y lo podemos instalar y esto nos permite que las cosas que vayamos buscando en el navegador se puedan incluir en Zotero más fácilmente. Una vez que nos lo hemos descargado y lo hemos instalado, podemos entrar en él y tiene el aspecto que vemos, donde a la izquierda hay una estructura de carpetas que nos puede servir para diferenciar o clasificar la bibliografía que tenemos por el tipo de trabajo o podemos ir creando carpetas y subcarpetas si las creamos podemos crearlas a primer nivel pero se pueden mover fácilmente a otro sitio y podemos pinchar con el botón derecho y crear una nueva subcolección y con eso directamente nos aparece en la estructura que estamos creando. Una vez que tenemos creada la estructura, podemos empezar a agregar libros. Podemos agregarlos por ISBN o DOI y directamente nos va a incluir los datos de la publicación o por tipo. Y nosotros lo incluimos directamente. Ahí tenemos un montón de artículos, documentos, informes, tesis, artículo en revista, en periódico, entrada en diccionario, informe, libro, manuscrito, mapa. En función de qué tipo escojamos, los datos a meter van a ser ligeramente diferentes. Los datos para incluir los tenemos a la derecha, donde tenemos la información, pero también podemos... E incluir notas o marcas o información de cosas relacionadas con, con ello. La información básica que vamos a incluir, el tipo de del libro de documento es según lo que hayamos incluido, pero vamos a tener un título, vamos a tener un autor, vamos a tener un pequeño resumen si se puede. Es interesante siempre que haya una URL porque siempre van a ser cosas que hayamos encontrado en, en internet. Y luego hay otra serie de datos como editorial o fecha o idioma o año que se pueden ir incluyendo, tipos de derecho. Puede ser más o menos completa, lo cual no significa que toda la información que sacamos luego en el... Eh, estilo APA sexta edición, que es el que vamos a usar para nuestra bibliografía, nos vaya a salir. Podemos coger un, uh, un solo libro y exportar la bibliografía al portapapeles, y eso nos permite pegarlo, como vamos a hacer ahora, en un documento Word directamente, sin texto, sin formato, perdón. Y ya lo tendríamos pegado. Pero vamos a ir un poco más allá. Y vamos a traernos toda nuestra, nuestra colección entera de, de, una de, las, de una de las carpetas. Que sea un poco más amplia. Ahí tenemos hay un montón de bibliografía. Luego podemos eh, exportar. Como hemos visto, un documento solo podemos exportar la bibliografía o, pinchando en la estructura en una carpeta, podemos eh, exportar toda la bibliografía que hay en esa carpeta, que es lo que vamos a hacer en este caso. Exportamos la, crear la bibliografía desde la colección, la queremos copiar al portapapeles, que podríamos también eh, sacarla en formato RTF o HTML. Y podemos sacar las citas o la bibliografía. Y elegimos el estilo. APA, sexta edición, es el, el que usamos. Y ahora lo tenemos en el portapapeles. Con lo cual nos podemos ir al, al documento Word y lo pegamos. Y ya tenemos toda la bibliografía. Veis que de repente nos han aparecido 28 páginas. Siguiendo el estilo que teníamos. Pero eso es una cosa que hay que configurar. Siempre antes, cuando estamos haciendo documentos, conviene tener configurados nuestros estilos de párrafo para perder menos tiempo luego con la, con la edición. En nuestro caso, vamos a crearnos un estilo que se llame bibliografía. Seleccionamos toda la bibliografía que nos hemos traído para que quede un poco más claro, porque ahora mismo está todo separado con la misma... Distancia entre líneas y no quedan, sí que quedan claras, porque si os fijáis hay una pequeña indentación hacia la derecha de la primera línea y ahí es donde empieza la referencia, pero vamos a editar un estilo que se llame bibliografía en este caso. De entrada lo vamos a hacer un poco más pequeño el interlineado y ahora ya vamos a editar creamos un nuevo estilo que se llama como he dicho bibliografía y le vamos a ir configurando con las características que nos interesen en primer lugar editamos y vamos a escoger que haya una, un pequeño salto entre párrafos para separar entre sí las diferentes referencias. Ahora ya tenemos entre cada referencia un pequeño espacio. Quizás 6 eh, sea insuficiente y lo podamos subir a 9 poniendo un poco de espacio también detrás. De Podemos empezar a, a definir ya el tipo de letra, por ejemplo. En este caso estaría en Calibri. Lo vamos a poner en formato en estilo Arial, en Arial regular y vamos a cambiar el tamaño a en vez de 12 que es un poco grande, a 11. ¿De acuerdo? Según vayamos haciendo, si queremos ver cómo afectan las cosas, tenemos que ir guardando y luego vol volver a entrar. Vamos primero a cambiar en el párrafo a el interlineado a 1 y vamos a subir un poco el espaciado entre las referencias. En vez de a 6, que es lo que pone por defecto, vamos a ponerlo a 3. ¿vale? Y ahora al guardar vemos que ya se ven más claramente cada una de las referencias. Y nos ocupa un poco menos en el documento porque hemos cambiado el interlineado. Entonces, así de sencillo sería meter, al final, cuando tenemos todas las referencias, meterlas en nuestro documento. Simplemente eh, exportar la bibliografía. Podemos exportar toda la bibliografía en formato zotero si lo queremos compartir o queremos darle a alguien nuestras referencias que también usa Zotero. Podemos exportar las notas y los archivos también, tenemos opciones y hay diferentes formatos. Escogemos el de Zotero RFD, guardamos un fichero y ese fichero ahora se puede importar en cualquier ordenador que tenga el programa Zotero y tendremos todas nuestras referencias. Entonces es muy práctico ir cambiando eh, las referencias de un ordenador a otro.